Bueno, el vídeo de hoy visteis las últimas compras de maquillaje y hoy son las últimas compras de tratamiento o cositas para el cuerpo y cosas así. Así que si os apetece ver este vídeo también, quedaos a verlo. Bueno, voy a empezar con estos dos productos de Lush. Estaban al 50%. Voy a tener gel de baño para toda la vida. El Snow Fairy y el Ponche, que ambos son ediciones de Navidad. No sé cuánto me costaron, pero estaban al 50%, así que calculando en la web de Lush, luego os pongo los precios por ahí. Snow Fairy es de mis favoritos. De hecho, ahora mismo estoy utilizando uno pequeñito que me regalaron y lo tengo, pues me lo meto en la bolsa del gimnasio, que es como en el gimnasio el jabón, ya bueno, pero no es Snow Fairy. Y bueno, pues lo voy gastando porque caducan. Y tengo muchos, y no puede ser. Y me he comprado otro, pero bueno. Pues eso, huele a polvo de hadas. Qué maravilla. Y tiene un poco de purpurina, que no sé si vais a poder apreciar aquí. Yo creo que sí se ve. Huele como a chicle, a dulce. Es maravilloso. Ya se ha pasado la Navidad. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, tenéis que olerlo el año que viene en Navidad y comprarlo más o menos a primeros de diciembre para que no se os escape, o aguantar como he hecho yo este año a la primera semana de enero y ya estaba rebajado. El de Ponche huele a ponche porque lleva zumo de naranja recién exprimido e infusiones de ciruela y canela con un buen toque de tequila para que tengas una pequeña fiesta en la ducha y sin tener resaca al día siguiente. Eso es lo mejor. Bueno, pues huele muy bien. Sí que huele ahí como a naranjita. Yo el punto a tequila no... iba a decir que no se lo encuentro, pero hace mucho que no bebo tequila. No me acuerdo cómo huele. Y pues eso. Pone aquí que lleva Artemisa y Buchu. Buchu. Así que estos fueron mis pecaditos en Lush. En farmacia me he comprado agua termal, esta para el bolso, como me trabo, esta para el bolso que es chiquitita y luego tengo la grande en el baño, porque como os vengo comentando últimamente, que me repito más que el ajo, he cambiado mi rutina facial y ahora estoy seca. De ser una bombilla he pasado a ser una pasilla y me noto bastante seca, entonces... la llevo en el bolso y en casa con la grande cada 2x3 me estoy vaporizando porque, bueno, me da una sensación muy agradable en la piel, como que me anima la piel. Es como tomarte un café, pero en la piel. Entonces, no sé, me gusta mucho la sensación. Entonces viene en spray y lo voy a usar. Es un poquito solo, entonces se queda la cara ahí como un poco humedilla, pero oh, es como... despertar de repente, ¿no? Me gusta mucho la sensación y bueno, es anti irritaciones, calma, es para pieles sensibles. Está, pues eso, la de pieles sensibles, efectivamente, y me está gustando mucho, entonces tengo para el bolso y para casa. Y no me acuerdo cuánto me costó, pero supongo que 5 euros o algo así. Está de venta en farmacias. Intentaré buscaroslo en alguna farmacia online para poneros un precio aproximado. Bueno, se me está acabando mi jabón de propóleo. Tengo para empezar el jabón de Cremology. Pero vi, yo que sé, vi esta oferta que siempre está realmente. Pero caí. Es que en mi farmacia tiene mucho peligro. Pone de 31, 19,80. Y como... sois muchísimas las que me habéis recomendado el tónico de Apivita, pues he comprado este pack, que viene mi querido jabón de propóleo y el tónico, así en spray. Todavía no lo he probado porque tengo todavía cosas para gastar, pero bueno, aquí está. Y cuando pruebe el tónico, pues ya os contaré. Me encanta este jabón porque me calma mucho la piel, es que es mi favorito. Este es el tercer bote que voy a gastar. Tengo otro todavía al uso. Dura muchísimo porque con muy poco producto me limpia bien toda la piel. Y bueno, pues eso limpia, calma,
Desde que yo lo uso junto con otras muchas cosas, no he vuelto a tener ningún brote de granitos, ni ningún granito así especialmente grande. Me controla muy bien todo en la piel, o sea, me encanta, me encanta. Igualmente, antes era muy propensa a tener calenturas y desde que he introducido el propóleo en mi vida, ninguna, o sea, me va genial. Así que siempre os lo recomiendo. Es para pieles mixtas a grasas. Yo ahora mismo no la tengo grasa, la tengo mixta. Yo qué sé, mi piel está ahora evolucionando, DJ evolucionando. Entonces, no sé, pero vamos, sigo usando este jabón y me va estupendamente bien. Así que vi este pack en la farmacia y lo compré. Pasados productos, es que esto no sabía si meterlo en maquillaje o en tratamiento. Lo he metido en tratamiento. Son los dos formatos que hay del Maximizer este, bueno, de los Lip Glow de Dior. Que este ya lo habéis visto en un vídeo, me parece. Este es el Lip Glow Color Reviver Balm. El packaging es una monada. Y estos dos los compré en Primor estas navidades o después de navidades. Que estaba uno al 30% de descuento y otro al 20%, o sea, creo que entre los dos me costaron como 30 € o algo así. No lo recuerdo ahora, pero me salió genial de precio. Y bueno, pues si no lo enseño no tiene gracia, sale así. Y este, bueno, me gusta mucho porque parece que no va a hacer nada, pero te deja el tono de tu labio potenciado, como un poquito a rosa. Y muy jugoso, y así en plan reparador, me encanta. Me encanta, o sea. También tengo adicción a los bálsamos labiales. Y eso está muy bien. Y este es el formato gloss, que es el Lip Maximizer. Que este, bueno, pues lleva pimienta y una serie de productos que hacen que nos pique un poquito el labio y entonces lo haga más voluptuoso. Este yo creo recordar que el formato era distinto. No sé por qué, yo pensé que era un pincelito y cuando lo abrí dije, uy, si es como un gloss normal. Este no da nada de color. Lo utilicé hace muchísimos años, una temporada que estuve trabajando en Dior, pues era como mi producto estrella. Y siempre he tenido y mi madre lo sigue teniendo siempre en el tocador y yo hacía mucho que no lo tenía. Entonces, pues bueno, compré los dos. Un viejo amigo y un nuevo amigo al que adoro. Me gustan mucho. Y si tenéis un Primor cerca, porque es que Primor creo que no vende Dior online, pero si tenéis algún Primor cerca, es que de verdad siempre tienen ofertas y promociones y descuentos. O sea, merece muchísimo la pena. Porque esto no es porque fuese rebajas ni Navidad, es que casi siempre tienen las firmas de alta cosmética, las tienen súper rebajadas. O sea que viva Primor. Bueno, voy a pasar a dos últimas joyitas. Estuve en la tienda de Benefit de la calle Ayala en Madrid, que la han abierto hace muy poquito. Y bueno, que la bolsa es súper buena. Podía poner Benefit España. No, hombre, no hace falta. Me gustan mucho las bolsas de Benefit. Solamente las había conseguido en Londres y ahora ya también las tenemos aquí. Y me he comprado dos productos de tratamiento. Este es el Moisture Prep Toning Lotion. Y bueno, es un tónico, pero es un tónico en formato loción, es como una cremita. Lo llevo hoy puesto, que no sé si estará ya subido este look o lo subiré después. I don't know. Y bueno, a ver, que siempre lo abro yo para mí y no lo enseño a vosotras, con lo chulo que es, y a vosotros. Viene en plan japonés, como los sobres. Bueno, japonés, eso, de China, I don't know. Entonces lo abrimos y se abre la tapita. Y aquí tenemos la loción. El packaging, bueno, tanto la caja como el producto, por favor. Es que dan ganas de hacerles fotos, son monísimos. Realmente he de confesar que, o sea, no es que me lo haya comprado por el packaging, pero sí que me he interesado en esta línea de productos por el packaging porque me parecen brutales. Bueno, pues este es el producto en cuestión. Lo único que no me gusta es el aplicador, que es de echártelo en la mano directamente. Me gustaría más que tuviese algún tipo de dosificador.
Pero bueno, oye, no se puede tener todo. El taconcito imita corcho. Yo no sé si conocíais ya la línea de tratamiento de Benefit, pero es que me ha enamorado el packaging. Huele que te mueres de bien. Huele súper bien. Y bueno, este producto en particular, pues lo he comprado para utilizarlo como prebase de maquillaje, porque me da como mucha luz, mucha suavidad a la piel. Me calma mucho las rojeces, que yo siempre tengo muchísimas rojeces, y realmente el maquillaje queda como mucho más asentado y es que queda precioso. Entonces, es que me lo he comprado sin pensármelo mucho. Me parece una pasada y me encanta. Os voy a decir lo que cuesta. Cuesta 34,10 cuesta. Y me parece una pasada, así en plan, pues eso, serum. Yo no lo voy a utilizar a diario, lo voy a utilizar pues sobre todo cuando me maquille y después de la hidratante. Me gusta mucho, de verdad. Es que me ha dejado la piel hoy como muy calmadita. Hoy tenía como bastantes rojeces y me la ha dejado muy calmada. Y os comento, a ver, lo que venga por aquí. Vale. El paso distintivo para lucir una piel ultra radiante. Os lo voy a resumir un poco. Suaviza, revitaliza y tonifica, permitiendo a la piel aprovechar al máximo todos los beneficios de cualquier otro producto humectante. Lo que quiere decir que la base después se va a adherir muchísimo mejor a la piel, o si se utiliza como lo que es un tónico o un serum, la crema que pongas después, posteriormente, se va a reabsorber muchísimo mejor. Absorber muchísimo mejor. Hidrata la piel, aportando suavidad y elasticidad. Contiene reina de la pradera y avena, extractos vegetales naturales conocidos por purificar y suavizar la piel y por alisar las líneas de expresión. Incluye una mezcla de hojas de aloe, extracto de levadura, conocidos por clarificar y calmar la piel. Para todo tipo de pieles, y aquí pone, aplíquela con un disco de algodón en el rostro y en el cuello para la limpieza con efecto refrescante, no la aclare. Algodón no, que se lo queda el algodón en vez de yo. Aplique a continuación un producto hidratante o maquillaje. Para que su tez luzca visiblemente radiante e hidratada, recomendamos la emulsión. Bueno, esto ya sabemos lo que pasa después. Que todo junto funciona mejor. Y ya está. Te recomiendan toda la línea después, que va súper ideal toda junta. Happy Forever Together. Mira qué packagings, por favor, qué cosas más bonitas. Me encanta. Pues eso, y me dieron una muestra, bueno, fui con Gata, que le hicieron las cejas en Benefit, y yo mientras estuve por ahí, pues empecé a mirarlos ahí, en plan, ay, cómo me gusta. Y me dieron una muestra del contorno de ojos. Me ha encantado, porque se me ha acabado mi contorno de ojos de aguacate, de Kiehl's, y bueno, he probado otro de la chinata, que me costó 7 euros, en plan, súper barato, que es de oliva, y pensé, bueno, al ser de oliva tiene que ser súper hidratante. Pero tan acostumbrada al de aguacate, se me queda cortísimo. Entonces, lo tengo en el tocador, en plan, antes de maquillarme, me vuelvo a hidratar un poco la zona o algo así. Más como un serum contorno, que como contorno, porque no noto que me hidrate bien. Y al probar esta muestra, que me ha durado además una semana entera, usándolo mañana y noche la muestra, pues me ha encantado. Así que me he comprado el contorno y todavía no lo he abierto. Igual el packaging, me encanta la cajita. Vamos a abrirlo, que os voy a enseñar el tarrito. Todavía me queda muestra, pero lo voy a empezar a usar en breve. Abre la cajita, abre la cajita. Qué mono es. Y así viene. ¿Veis? Es que es como, hacednos fotos, somos súper guapos. Es que es monísima la línea. Igual también con el taponcito, así como si fuese corcho. Y bueno, vienen 14,2 gramos. Es como específico para dar luminosidad y difuminar las ojeras, que lo estoy leyendo en inglés, iba a decir los círculos negros no, rojos en todo caso, qué ricos. Y bueno, pues viene con su tapita protectora y ahí lo tengo.
Es muy untuoso. Es que a mí me gusta eso en un contorno. Me gusta, o sea, es que ligeros. De verdad, para eso no me doy nada. Entonces me gusta que sean más bien, pues eso, untuosos. Así, espesitos. Crema para el contorno de ojos, iluminadora y difuminadora de ojeras. Alisa las líneas de expresión e hidrata. En serio, contiene extracto de pimpinela. Toma. Conocido por calmar la piel y una mezcla de extractos vegetales hidratantes. Da igual, pimpinela, es que me quedo contigo. Contiene extracto de manzana, conocido por mantener los niveles de colágeno, y extracto de níspero de Japón, que protege la piel de los radicales libres. Incluye un complejo péptido que restaura la elasticidad y la firmeza de la piel. También contiene hialuronato de sodio, un poderoso agente hidratante capaz de retener una cantidad de agua 1000 veces superior a su peso. Pues eso. Y se aplica pues como un contorno de ojos. Aunque no lleve pepino, a mí me huele a pepino. Y huele genial. Toda la línea de Benefit huele genial. Y su precio es de 30,90 euros. No está mal, pero es verdad que el de Kiehl sale más barato. Pero bueno, hasta que llegue el Friends and Family en abril o cuando quiera llegar, pues iré utilizando este, que me encanta. Y hasta aquí el vídeo de últimas compras de productos de tratamiento. Vamos a llamarlo así, que queda bien. Espero que os haya gustado. Ya me comentáis si tenéis alguno de estos productos o los vais a empezar a probar o cualquier cosa. Yo pues leo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Qué pena, por favor. Dan ganas de no abrirlo, qué bonito es. Bueno, sus ojos no saben guardar un secreto. La piel delicada no puede evitar poner esa voz. Ya no lo leo. Para que su tez luzca.